¿Qué hay, gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video tutorial, el cual se trata de 5 temas para su PSP, que espero que les guste, que se tratan sobre Windows XP, Windows Vista, Windows 7, el otro es sobre Mac, y el otro por último es el de Android. Son temas muy bien terminados, también hechos. El link de, de descarga de estos temas se los dejo en la descripción del video, como siempre. Es un link por Mediafire, como pueden verlo aquí, se los dejo en la descripción del video para que lo descarguen. Y bien, cuando lo descarguen tendré este pequeño archivo RAR, como siempre, que les dejo, lo extraen. Y aquí obtenemos la fucking carpeta con los 5 temas que les acabo de mencionar anteriormente. Bien, vamos a abrirla. Dentro de la carpeta tenemos los 5 temas que les acabo de decir anteriormente: el Android, el Mac Metal, el Windows 7, el Windows Vista y el Windows XP. Bien, pues quise subir solo estos 5 porque los aparté de los demás que tenía, por lo que son solo de sistemas operativos. Entonces después, en otro video tutorial, les subo un paquete de 132 temas, incluyendo estos de nuevo, que los voy a dejar en la descripción del video, en otro video que creo que voy a hacer en estos días, para que tengan sus temas variados, para que personalicen su PSP. Bien, entonces lo que vamos a hacer es conectar nuestra PSP al computador, o si quieren, pues conecten su memoria o memoria stick. Bien, aquí está. Vamos a abrir nuestra memoria. Entramos a la carpeta PSP. Y minimizamos la raíz de la maldita PSP. Y nos lleva a la carpeta PSP. Bien, dentro de la carpeta PSP, esta, nos vamos a encontrar otra raíz con otra subcarpeta. La única que vamos a ir es a Temi, la que está acá donde guardan los temas. La abrimos. Como ven, si tienen sus temas, pues los pegan, y yo no tengo ninguno porque es para hacer el ejemplo. Y aquí es donde vamos a pegar los 5 temas que les acabé de dar al principio. Aquí vamos a pegarlos en la carpeta Temi de nuestro, de nuestra memoria de la PSP. Los copiamos y los pegamos en la carpeta Temi o Temi, como quiera que llame. Bien, aquí están nuestros 5, no pesa nada, por eso pues copió inmediatamente. Bien, ya hecho esto, nos salimos de nuestra memoria. Si quieren, la cierran con seguridad. Si quieren que les vuelva mierda, pues no la cierren con seguridad y saquenla a la puta madre. Bien, entonces vamos a ahora a nuestro PSP para mostrarles cómo se instalan los temas y para confirmar que se han quedado guardados. Dentro de nuestra PSP, vamos a la opción de ajustes. Como pueden ver, aquí ya tengo un tema puesto, que es el de Windows Vista. Vamos a donde dice ajustes de tema. Tema. Como pueden ver, bueno, ustedes menos que lo tendrán con otro tema, era el clásico o cualquier otro tema que tengan. Si tienen el clásico, pues les quedará así, obviamente. Si lo tenemos normalmente, no lo tendremos con el tema que normalmente nos viene nuestra PSP, que es este, el clásico. Bien, entonces vamos, para cambiar nuestros temas que acabamos de meter, vamos a ajustes de tema, tema, bajamos, y como pueden ver están todos los temas que acabamos de copiar, los 5 temas: el Android, el de Mac, el Windows 7, el Windows Vista y por último el Windows XP. Todos están muy bien terminados, no tienen errores, están bien hechos. Entonces, por ejemplo, probemos el primero, que es el Android. Damos X y le damos aplicar. Le damos que sí y esperamos a que aplique. Y como pueden ver, ya aplicó. Vamos atrás para que vean todos los logos cómo quedan diferentes. Para mí el tema está muy bueno, está bien hecho. Tiene hasta arriba la barra de 3G, la carga. Por ejemplo, cuando te metes alguna opción, aparece este chulo, el chulo verde, mantiene parpadeando. Eso anteriormente en otros temas no estaba.
Bien, este es el tema de Android. Vamos ahora a instalar el tema de Mac. Mac Metal X, le vamos a aplicar X y le damos otra vez a X con sí. Y aquí tenemos nuestro tema de Mac. También está bien hecho con todos los logos del Mac o del Apple. Cuando ustedes se meten a un computador Mac, por ejemplo MacOS XL Lion, creo que es la última versión que ha salido, todos los iconos, por ejemplo este de música de iTunes, si lo conocen, aquí abajo está la memory stick, todo muy igual a lo de la Apple y la Mac. Los navegadores, bueno, todo igual que lo de la Mac. Realmente lo único diferente que nunca va a cambiar es de la PlayStation Network, porque es originalmente nuestra PSP del sistema, y esto no lo va a cambiar ni el putas. Entonces, el tema lo único que cambia son todas las opciones menos la de PlayStation Network, aunque esa es la que menos importa. Bien, nos devolvemos a ajustes de tema para que sigan viendo los otros temas. Sigue el de Windows 7. Le damos X, otra vez X en aplicar, el mismo paso para todos los temas. Sí, X. Bien, aquí tenemos uno de los favoritos míos, el Windows 7. Todos sus iconos son muy iguales. En la zona de ajustes, todos los iconos son los mismos del panel de control de Windows 7, como pueden ver. Fotos, los de música, videos, el control de juegos de Windows 7, el Internet Explorer. Bien. Y de nuevo, el PlayStation Network nunca va a cambiar. La memoria stick, todo queda igual que Windows 7. El fondo también es de Windows 7, como pueden ver. Y vamos de nuevo a ajustes de tema. Tema. Seguimos con Windows Vista. Igual le damos X y X. Y aquí no lo aplico nuestro tema. Estos son los iconos del panel de control de Windows Vista, exactamente los mismos. Actualización de sistema, conexión USB, es una memoria USB, opciones de video, opciones de foto, todos los iconos de Windows Vista. Aquí cambian algunos. Vamos a traer ajustes de tema. Tema. Vamos al último, que es el Windows XP. Algunos pensarán que porque Windows XP va a ser feo. No, al contrario, hasta está bien diseñado el tema. El que lo diseñó muy bien. Quedó bien terminado. Vamos a darle a aplicar y vamos a darle sí. Bien, aquí como pueden ver, todos los iconos a los que recuerden Windows XP. El que no tuvo Windows XP no tuvo infancia. Motherfucker. Están todos los Windows XP los iconos de Windows XP del panel de control, los de foto, los que recuerdan el icono de foto, los de música, video, juego, el control de juego del panel de control, es muy clásico. Los de red, aquí está el Internet Explorer clásico, el primer icono de Windows de Explorer. Bien, estos son todos los temas que les traje a ustedes para hoy. Espero les haya gustado estos 5 temas de sistemas operativos. En mi próximo video les subiré 132 temas variados que tengo también, incluyendo estos 5 de nuevo. Espero que les haya gustado. Comenten, suscríbanse, pongan manito arriba, visiten mi página web. Recuerden que en la descripción del video les dejo los links para que puedan descargar los temas. Y bien, esto fue todo, gente de YouTube. Nos veremos en otra ocasión. Pidan sus videos, suscríbanse, comenten. Ya les dije anteriormente lo mismo. Y ya esto es todo. Pues si necesitan otros videos de aplicaciones de la PSP, de algunas cosas de la PS Vita, configuraciones de PSP, juegos de PS, preguntas que tengan, ya saben, comentan o me piden sus videos y yo pues los subiré lo más pronto que pueda. Bien. Tiene acoso por el aeropuerto. Andao.